¡Hey! Aquí Rich en Minecraft. Y ahí os traigo el 12º episodio de la serie de Uncharted Territory 2. Y estoy aquí con mis amigos KillerKeeper_55 y Kaomaru con K mayúscula. ¿Qué tal, chicos? ¡Hello! Bien. Tardamos media hora en encerrar este capullín aquí. Es un capullín, ¿eh? ¿Cómo te gustaría una name tag ahora y renombrarla ahí capullín? Ah, le puedo tirar la lana ahí. La lana, tío, la de tirar la lana. Ay, ¿qué te parece si se la ponemos aquí arriba? En plan... Vale, la tenía antes. Sí. ¿Sabes? A lo mejor le queda mejor así, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú, Killer? Uy. A ver, tú eres el de los diseños. Ay. ¿Qué pasa, Cao? Nada, nada, vosotros a lo vuestro, continuad. Bueno, ¿qué? Espera, le voy a dejar un cofre aquí, porque si no se siente un poco solo. Vale, y la lana en medio. Así, así sí me gusta. Y le voy a dar un poco de... Ahí. ¿Y el cofre qué es? ¿Un cofre de compañía? Claro, Y lo vamos chetando a medida que va pasando el tiempo. Hasta que acabe full diamond, ¿no? Claro, tío, mira, ahora tiene la espada mejor. No le deis armadura, mía, que, lo no. que lo veo matando yo a puñetazos en una de las... En una crisis. Si fuese una peli, crisis. Sería el que nos mataría al final. O sea, nadie sospecha de él porque está ahí tal, y al final se escapa y nos mata. Ya, pero no es una peli. Venga, vamos, nos vamos. Sí, bueno, por si no recordáis, estábamos en Rage Pillet Village. Y lo estábamos haciendo muy bien porque os acordáis que no nos movíamos mucho. Estábamos juntitos e íbamos por tandas. Cuando nos traqueaba a uno de los pigments, los otros dos lo mataban y el que estaba siendo traqueado corría. ¿Lo recordáis, no? Sí, ¿dónde? Para allí. Sí, es para allí. Ah, vale, voy. ¿Hacíamos teamwork? ¡Cabula! No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué vas ahí abajo, hombre? Nada, me tiró alguien. Sí, le tiró a alguien, dices, ¿sabes? Venga, vamos, vamos. Esto es tirar a alguien. ¡No! Me cachis en la mar. Me has oído mal. Venga. Venga, pues... Venga. ¿Cómo estaba esto? Fatal. 20. Estaba fatal, ¿no? Sí, con los puñeteros esos enanos. Los puñeteros enanos, dice. Sí, aparte vale. De decir una cosa más gorda. Ahora, tampoco te pases, ¿eh? No, pásate. Un poco de acción aquí en el vídeo. Si me estoy portando bien. Sí, bueno, ¿qué? Más o menos. La gazo me vale. No me incites al mal, no Killer, me incites al mal. Tú tienes una cosa pendiente aquí. Y todos tus suscriptores lo recuerdan. Tanto los míos como los de Kao también, pero en especial los tuyos lo recuerdan. Hay algo. Quédate aquí. ¿Dónde está la antorcha? ¿Dónde está esa antorcha? Tú mira alrededor y hay algo que tienes que hacer. Subir ahí. No es eso, ¿no? Killer, no. Ah, a la antorcha. No es eso, es algo que... Es algo que en cuanto lo veas vas a decir, ¡ostras! Tengo que hacerlo ya. Algo que no hiciste en el episodio anterior. ¡Oh, Dios mío! Pero tienes flechas, que yo no tengo. Sí, tengo, toma, una flecha. Una flecha, dame un stack. No tengo un stack, Tengo otras flechas. Desde aquí no voy a llegar, no hay potencia. ¿Puedo acercarme 20 sí, bloques? Sí, no, nos acercamos, 1, 2, 3, pero 4, 5, todos 6, juntos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, aquí. ¡Y ya! Sí, hombre. Muy mal, estoy muy lejos. Ahí. Pues mira, Skellis. No gastes muchas, Killer. Vamos a matar a estos, anda. A ver, esto era por aquí. Vale, pues tened cuidado que nos quitaban casi... Anda, mira, una poción de vida. ¿Quién lanzó ese, tío? Yo, sin querer. Vale, a ver, hay casillas por aquí. Cuidado con los spawners, chicos. ¡No! No hacían nada. Creeper. Eran cerdos sanos. Cerdos sanos. Vale, todos juntitos. Recordad que cuando traquee un pigmen a alguien, ese ha de huir. Ok. Vale, hay un spawner. Sí, y dentro ahí. De esta... Allí tenemos otro. Allí, vamos a por este. ¿De qué es? Vamos a romperlo. ¡No! ¡Yo corro! ¡Muero! Vale. ¡No! Ahora me traguen a mí. Cuidado, ¿dónde Kao. Estás? ¿Dónde estás? Ven. Me van a matar, Sí, chicos, tenemos que hacerlo mejor. Bueno, ido en bragas. Yo huyo, estoy huyendo ahora mismo, Kao, me persiguen, ¿no? Vale, ¿te persiguen? No, me persiguen a mí. ¿Qué dices? Yo tengo dos detrás, entonces. No, pues entonces, huid del todo. Alargando. Si os siguen a los dos, huid del todo.
esto está alargando como si no hubiera mañana y lo tengo yo detrás. Si me sigo, no, tío. Y me persigue una araña, un esqueleto. Tú no tienes nada detrás, tú estás ahí corriendo. Bueno, un creeper. Dios, es que escapé como si tuviese algo en la espalda. De hecho, tenía algo en la espalda. Espera, a ver. Escapa, Kaos, escapa. Tengo problemas porque... Lag, hay lag. Comida y comida. Vale, vale, ¿cogiste las cosas de Rich? No, están ahí. Vale, ya voy. Spawnaron tres. Vale, ahí están las arañas. Yo me he cargado el spawner, ¿eh? O sea... Mira. Aquí, okay, está. Escapa. Me mata. ¿Está muerto? Sí, sí. Está muerto. Mala ahí, cago de los nervios. En plan, ¿está muerto? Dime que está muerto. Hombre. A ver, Bueno, yo solo digo que a ver si vamos un poquito más juntos para que no nos pase a ninguno esto. Oh, otra vez, tío, qué pesados. ¿Qué te vienen? Te falta casco, ¿eh? ¿Falta casco? Pues no tengo. En esa casa hay un spawner. En esa de ahí. Pero no vayas, loco. ¿Cómo que no? Mira. Ale. Cojo con ese, que no lo había visto. Oh, cago, ayúdame. Corre. Que machaca. Ale, ya está. ¿Me persigue? No, ya está. Pues Dios, tío, que... Vale. Que es que dos golpes y ya nos revientan. Sí. A ver si podéis recuperar mis cosas. Sí, creo que sí. Sí, yo diría que sí, porque yo me he cargado el spawner. Vale, no los cojáis. Vale, un spawner allí, voy yo. Espera, no vayas, killer, no vayas. Vamos a retirarnos todos juntos. Es que si no, lo vamos a hacer mal todo el rato. Entonces, vamos a ir atrás del todo. Me dejáis un segundo que me deis un respiro y me equipa las cosas. Es que no llevo ni pico en el inventario. Vale. Póntelo aquí, yo te defiendo. Y todos juntos. Ah, pero eso está killer aquí. Te defiendo. Ah, eres tú este, bajo. Me he confundido, tío. Te falta casco. Ya, pero no tengo. Pues no sé si decirte que vuelvas a intersección. Yo tengo uno, pero porque se me va a gastar el mío en nada. Da igual, ya encontré por ahí un casco, fijo que hay alguno. Vale. Siete de mí. Bien. Vale, me he quedado sin pociones de vida. Las dos que llevaba ya las he malgastado. Porque, ¿os podéis creer que he tirado la poción de vida y ya, me he muerto antes de que cayese al suelo? O sea, la he llegado a tirar, ¿sabes? Ah, ¿la tiraste? Sí, sí, la he tirado. Lo que pasa es que no ha llegado a impactar contra el suelo. Mi muerte ha sido anterior a eso. Vale, todos súper juntos. Cuando alguien esté yendo, o sea, que solo vaya uno por el spawner. Si lo puede picar, genial. En cuanto spawné, que se vaya para atrás y entonces los otros dos... Mira, ahí delante tienes uno. Vale, pero Killer ya se está alejando. Killer, por favor. Voy yo. Pero hay que ir hacia ella. No importa si nos tenemos que quedar 15 segunditos quietos todos. La cosa es por que... Por ejemplo, ese spawner. Uno, que vaya al esqueleto que está detrás del árbol. Otro... Y los otros dos se acercan, el que traque corre y el otro pica el spawner y se va corriendo detrás de los picos. Yo. Venga, pues Skinner, ve ahí, si puedes picarlo bien y si no, corre hacia atrás. Vale, yo voy a por el skelly. Vale, y yo protejo a Killer. Vale, bien. Vale, ya está. Hacia atrás. ¡Cuidado! Dos arañas, fuera, venga. Mis hacia atrás. Amigas. Vale. Siguiente spawner, ¿dónde puede estar? En esta casa, arriba de esta casita, arriba, porque está activado ya, Killer. Vale, pues vamos a subir. Subo yo. Yo a lo mejor tengo que huir, Vale, ya está. Lo he eliminado. Perfecto. Toolkit medium. No hay nada interesante. A ver. Y dentro, nada. Un baúl. Nada. Hay y casco. Un par de hornos. Nada. Nada de nada. Vamos a la casa de enfrente. Supongo que detrás habrá un spawner. Sí, pero vamos todos juntitos. Que está Killer detrás y hay que esperarle. Ah, no, está aquí, vale. Pues... O sea, que vamos a dar la vuelta. Vamos a poner Enderman primero. Cuidado, han spawneado. Fuera de ahí. Ya los veo. Estará... Voy yo, bien, vosotros lo rompéis, ¿vale? Vale. Están pasivos por algún motivo. Cuidado, Killer. ¿A por quién van? A por Killer. Fuera, Killer. A por mí. Cuidado. Sí, ahora va por mí. Ya está. Te ha roto las perneras, Kao. Eso es muy peligroso. Creo que deberíamos de volver a la base y que os equipéis con unas perneras y un casco, ¿eh?
Pues ya las tiene equipadas. Bueno, vamos, vamos, que tenemos sí, ahí. Sí, yo creo que deberíamos, ¿eh? A ver si viene el Enderman de paso. Es que pensé que tenías poca vida, como te dio los golpes. No, a mí me han dado uno. Ha sido a Kawar que le han dado dos. ¿Dos qué? Dos golpes. Vale, yo voy a tú quédate ahí, Rich. Voy a por la base con Kau a coger esas cosillas. Vale, entonces os cogéis unas perneras y unos pies. O sea, no unas perneras y un casco. Y si veis que vais a necesitar algo más porque se os va a romper, un pico, una pala o una espada o lo que sea, hacedlo también. Yo todo, menos los pies, pues todo. Pues hacéroslo. No dudéis en ningún momento en gastar recursos. Si los tenemos. Bueno, yo lo acabo de ver ahora. Bueno, ya, no pasa nada. Lo que me preocupa es esta zona, que es muy peligrosa. Deberíamos de tomárnoslo con calma, como hemos hecho estos dos últimos spawners todo el rato. Yo a ver si avanzo un poquito aquí, pero tampoco quiero avanzar demasiado porque es que realmente es muy odiosa esta zona. ¿Qué? ¿Cómo está el tema por aquí? Bastante guay. Vale. Toma ahí, güey, cao. Yo arrastrando los lingotes por aquí. Que no funciona en esta versión. Tengo vale, pues sí, la verdad no puedo hacer mucha cosa más. No tengo nivel ni nada, o sea que ya estoy. ¿Quieres que te encante algo? Nada, da igual, ya tengo protección. 1, 2, 1, 1. Ah, mira, esto se me va a acabar. Vale, he encontrado un... una cosita... interesante. Sí, en honor a uno de los integrantes de Minecraft, Good. No sé si lo conocéis. Sí. Hay un disco que es Boulder Fistian Golden Record. Que es Sharpness 3, Knockback 5, Eficiencia 2. Yo ya llevo un palo de Knockback 5, así que si alguien lo quiere, pues. Pues se lo doy. Si no, lo voy a meter en un baúl. Bueno, pues. Knockback ahora miramos, 5. Kau, ¿me puedes encantar eso, please? A nivel 1. Sí. Las botas. La protección 1, a ver si sale. Si no sale, pues no pasa nada. Sí, protección. ¿Qué es? Vale, bueno, yo ya estoy entonces. Aquí. Ah, no, espera. Me voy. Pues hasta adiós. ¿Y cuánto nivel tienes? Yo, 14. No, 14, no, 13 ahora. ¿Me puedes juntar esas dos cosas, Chris? Vale, yo estoy aquí. Uf, está complicado esto, ¿eh? Vale. Lo que no tengo yo es. Ah, sí, tengo. Vale. Gracias, Kau. De nada. ¿Qué? ¿Estáis viendo ya? No, yo ya estoy. ¿Tú, Kau, qué vas a hacer? Espera, encanto. Bueno, aquí está al lado, voy yendo para ahí. ¿Una espada? Si no... Bueno, yo estoy subiendo por uno de los torreones mientras que vosotros no venís. Y voy a ver qué hay arriba. Un baúl. Pierdo, tío. A ver. Hay un montonazo de flechas. Y un poco de trigo. Vale, estoy yendo. Anda, pero esto está genial porque. Sí, ya te veo. ¿Me ves encima de la torre, Killer? Sí. Vale, está genial este sitio porque... No hay Ender Crystals. Está genial porque veo varios spawners. Veo 1, 2, 3 spawners. Y había por ahí uno más, así que genial. Killer, ¿dónde estás? Subiendo. ¿Subiendo por la torre? Ah, vale, pues casi lo prefiero porque así te puedo enseñar dónde creo que debería de ser el lugar a donde vayamos. Toma, flechas. Toma. ¿Ves ese spawner de allí? Sí. Vale, pues aquí abajo hay ya cerditos. ¿Lo ves ahí abajo? Aquí, si te pones en la esquina, en esta esquina. Ahí ya hay un cerdito. ¿Te das cuenta? Ah, sí, está debajo del árbol. Y ves justo enfrente de ese spawner, mucho más lejos, hay otro spawner. O sea, desde aquí se ven tres. Sí, aquel de allá. Sí, lejos. Vale. Entonces deberían de ser nuestro siguiente objetivo, romper estos tres spawners, ¿vale? Ok. Bajamos e intentamos entre tú y yo romper este de aquí, el primero. Desde el árbol lo damos roto ese, ¿eh? Pues como quieras, yo creo que lo mejor sería hacer como... Bueno, tienes el cubo de agua, venga, dale. Que ya vengo. Vale, roto, yo me largo. Vale, guay.
Y hay un cerdito, ¿no? Vale. Vale, bien, 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 bien. Qué guay, no te quito vida. Sí. Vale, Kao debería estar viniendo, ¿verdad? Vale, Kao, aquí, sí. aquí, derecha, derecha, derecha. Aquí, hola, Kao. Hello. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Hey! Eso, junta las cabras. Vale, entonces, ¿dónde estás, Killer? En el árbol, aquel de allí, que rompemos ahora. Sí, no había uno antes, encima de la edificación. Sí, pero ahí, ese, bueno, vamos a ese. Vale, Kao, encima de la edificación esta hay un spawner, no te acerques de más porque si no lo vas a activar. ¿Y el del árbol? Y el del árbol también, yo creo que vayamos por detrás de la edificación, hay unas setas rojas, ¿las veis? Vamos por ahí. Vale, ya lo veo. Y que nada, ¿quién quiere acercarse y ser el...? Yo. Pues venga, vale, yo voy a este. Ya. Ah, voy, vale, va Kao, pues nosotros le cubrimos, rómpelo si puedes. Vale, genial. Muerto. Muy bien. Vale, ¿y el otro? ¿Y el otro? Se han escuchado, Dentro, supongo que dentro. Sí, dentro hay un spawner. Espérate, voy a ver si lo puedo romper. Voy a ir junto al otro o no, espero. Sí. Vale, yo lo rompo. Vale. Está ya roto, ¿eh? Ah, sí. Dale caña, Killer. Vale, buena, venga, vamos todos dentro. Aquí, todos aquí dentro. Vale. Sí, venga, juntaros aquí dentro, a ver qué hay. Uy, armadura de hierro, protección 2. Oh, flechas. Sharpness 2 en espadas. Sharpness 1 en un hacha. Bloques. Un cartel. Un montonazo de flechas. ¡Hola! Dos manzanas de oro. ¡Hola! Un lobo. Un mogollón de pociones de vida. Yo las quiero. Quiero un par de ellas. Poner un lobo, tío. Madre mía. Lo quiero para mí. ¿Puedo tener el lobo yo? Sí, claro. Si yo estoy ya cogiendo alguna cosilla. Sí. Yo quiero. Yo quiero cosas de vida. Dios mío, graba este momento épico, Rich. Voy. Ya lo estoy grabando. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se va a llamar, Killer? Se va a llamar. Colo. Ketchup. Por los aires. Me cago en todo, tío. Ven, Ketchup. ¡Toma! ¿Cómo te va? ¿Qué chulo es ahí súper obediente en el momento preciso? Me cachis la marca en el caos de las narices, que casi me mata, me ha quitado media vida. Me he quedado ahí en plan, quiero ver cómo muere Ketchup. Me he quedado ahí que quería ver cómo muere Ketchup y no, tío, qué asco de vida. Le ha venido de poco, ser Ketchup. ¿Cuántos tenientes tienes, Kao? Porque nos pueden ser muy útiles. 5. 5, pues guárdatelas porque esas nos van a ser súper útiles. Vale, venga, pues vamos. ¡Vamos, Ketchup! Mira, qué obediente es Ketchup. Vale. ¡Ketchup! Me quedan 5 TNTs. A ver, todos juntitos, todos juntitos. Vale, vamos a donde el cartel. Voy yo, ¿vale? Y vosotros me cubrís. ¿Lo veis? ¿Veis ¿Qué dónde? Cartel, ¿Qué cartel? El cartel de allí. Este de ahí. Vale, ya mira, veo. Voy yo. Si me vienen muchos, me ayudáis vosotros. Hay dos spawners, uno a la derecha. ¡Oh! Para atrás, Chris. Sí. Vale. Que muero. Vale, cabo, muero, estoy en medio corazón. Ya está todo muerto. Corre, sigue corriendo, te siguen un montón de cosas. No, es que estoy, tengo, ¿sabes cuánta vida tengo? Medio corre, corazón. tú, corre. ¡Oh! ¡No! ¿Qué dices? Medio corazón. Qué rabia, tío. ¿No tenías algo de vida para echarte encima? No tenía nada. Ay, qué rabia. Bueno, al menos podré quedarme ahora con tu TNT. Habrá que ver las cosas por el lado bueno. Qué mala persona que eres. Y la experiencia, claro. Kao, te da tiempo de venir, ¿no? Estamos ¿Y aquí llevabas y... lana rosa, tío? ¿En serio? ¿Quién ha ido? ¿Qué pasa? No sé, es muy raro. No me juzgues por llevar lana rosa. Es magenta, tranquilo. Ah, bueno. LOL. Vale, pues dejo tus cosas aquí tranquilas y... ¿Había antorchas ahí metidas en el hueco ese? No sé yo si había madera, voy a mirártelo, Killer. Sí, madera había un huevo, Yo quiero madera. Bueno, había un huevo, a ver. Puedo hacértelas yo, si quieres. Yo es que necesitaba unas... Bueno, mira, hay carbón aquí. Ah, no, que es de Kao. Bueno, pues... Porque no venga Kao, la cojo yo. No, broma, que Kao me carteó antes ahí. De que no hay carbón. Interesante. Yo me estoy chetando de cosillas aquí, que hay bastantes cosas y nadie las coge, pues oye. Pero ahí ni carbón. Aquí hay carbón. Bueno, a mí si me oís aplaudir un poco, tranquilos, es normal, Tengo una mosca por aquí que me está haciendo la vida imposible.
Exactamente, que si hoy... Ahora de repente... Es normal. Así, pa. Exacto. En los hornos no hay carbón, killer. Pensaba yo que iba a haber. Lo cogí yo. Ah, genial. Vale, pues nada. Más precoz que tú, toma. Vale. Gracias, killer. De nada. Bien, Kau, ¿vienes o no? Porque podemos recoger tus cosas. Espera, que tengo unas palabras con un esqueleto. Vale, ya está. ¿Puedes hacer sentar a Ketchup, killer? Ahora, venga, y lo coge, killer. Es que... Para que se tolicen. No es que las chupo y las escupo. La técnica más vieja del viejo... Bueno, estás hablando de una forma muy rara, killer. La técnica más vieja del viejo y... Ya, tío. Es como subir... No. Bajar abajo. ¿Necesitas ayuda, Kau? Ah, aquí, aquí. Típico, aquí se dice un montón, ¿eh? Aquí es lo más normal del mundo, aquí donde vivo yo. O sea, dices bajar para abajo, subir para arriba y nadie te dice nada, A mi Kau no lo toques. Es más, si no lo dices, te miran mal. Aquí, Kau. Me faltan cosas, ¿eh? Como por ejemplo, unos zapatos y una TNT. Unos zapatos y una TNT. La TNT te la he robado yo y los zapatos dentro. Les tengo yo los zapatos, Kau. Pero seguro que son de tu talla, ¿eh? Porque si no, me los quedé ya. Dame, soy un poco hobbit, pero. Me irán bien. Vale, tengo algo para ti, Kau. ¿Quién quiere el Knockback 5? Toma, para ti, Kau. Vamos, Ketchup. Un disco. Vale, pues venga, todos juntitos, chicos. Ketchup, ataca. Sí, me gusta, que me des cosas. Aquí hay un spawner, aquí hay un spawner. Vente aquí, killer. ¡Capullo que le dio! Ay, Dios. Vente aquí, killer. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Voy yo y vosotros lo rompéis, ¿vale? Venga, vale, dale. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah, vale, ahora lo veo. ¡Oh! No tengo el pico. Hay un spawner de creepers, ¿eh? ¡No! ¡No he podido! Yo. Ya está roto. Muerto. Escapa. Joder, no podía escapar. Mierda. Me matan a mí. Corro, ¿eh? ¡Corro! Que me las pelo. ¡Uf! Kau, escapa, voy yo a matarlos. ¿Aún me siguen estos? No, ya no me siguen. Supongo que no habrás dejado el minecart de vuelta, ¿no, Kau? No. Pues recordad siempre dejarlo de vuelta, por favor, que es que si no es un asco tener que ir andando. No he ido a pensar justamente en eso. ¿Dónde estás? Me están acribillando, nada, pues aquí matando los tres cerditos que me reventaron, tío. Ah, ¿los has matado los tres? Sí, tío. Pues me tomé una poción de regeneración antes y... ¿A que no sabes lo que acaba de hacer una araña? No, no lo ha matado. Jo. Creía que habían matado a Ketchup. Ya estás contento, ¿no? Hombre, contento, no sé, pero... No sé. ¿Qué pasa, Rich? ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que decir? ¿Es un estorbo para ti? ¿Es eso lo que quieres decir? No, vale, pero acabo de escuchar un ghast y... Está muerto. No, tío, no mates a Ketchup. Combat Gear, Medium, acabo de encontrar un cofre que pone esto. Un gas, tío. Se spawneó un gas. Y creo que va a lanzar bolas de gas sobre las cosas de Glitch. Ah, pero si solo hay un arco, manzanas doradas y. Solo, manzanas doradas cunden, ¿eh? Podemos usar las pociones de regeneración o algo así, tío. Entre todos, hay splash, ¿no? Puede ser. Hombre, regeneración no cunde. Cunde velocidad y fuerza, splash. Pero regeneración no es lo mejor, la verdad. Tengo una de regeneración es casi mejor para el propio jugador solo. Vale, estoy llegando. No cogéis mis cosas, please. No, están ahí tus cosillas. Guay. Espera, que te voy a ayudar. ¿Dónde estás? Lo único, no hay ningún spawner, ¿no? Ah, vale, ya estás ahí, ¿no? Ese eres tú. Lo veo. Ese eres tú, ¿no? Ese eres tú. Ah, no, es Kaumaro. Aquí está, hay alguien. Estas son mis cosas, ¿no? Aquí, Kau, mátalo. Ay, qué mal que lo he hecho. Mira, aquí hay un pico. Espera un momento. Tiene que haber recuperado mi TNT. Hay aquí un pico. Tuyo. Vale, vamos a ver. Me equipo las cosas. Aquí hay algo que no es mío. Y no sé lo que es. Pero también hay cosas por arriba, ¿eh? Vamos a ver. Eso ahí. Ahora tenéis que disculparme un momentito que me tengo que equipar. Me fallo.
¿Qué es esto, Killer? ¿Qué es esto? Arte. Hombre. No, no es arte. No me vengas ahora con arte con... Toma, Killer. ¿Qué pasa? Vale, ahora te quiere mucho ketchup. Ah, ya le di antes carne de zombie, pero tú le das una carne más buena, porque es que no tenía otra para darle. Vale, mi espada se va a gastar y supongo que el F3H no existía por aquí, ¿no? Ah, sí, no. Sí. Vale, ¿a dónde vamos ahora? Mira, aquella casa de allí. Hay una casa que entró Kau, puede ser, aquella de allí. Yo veo allí un spawner, yo creo que allí hay un spawner aún. Mira, vamos a ir hacia atrás. Lo tengo todo, Mira, por aquí hay un puente en esa casa, pero esa casa tiene, no sé, aquella de allí. Yo creo que esta de aquí de la derecha, justo donde estás aquí, claro, esta de aquí. Vale, allí hay un spawner, ¿y aquí? Aquí ni nada. Vale, pues antes. Cuidado, ¿quién va a ese spawner? No te acerques tanto, Killer. Ah, vale, aquel allí, vale, no lo había visto. Digo esa casa, la casa del disco. Sí, ahí he entrado, vale, vamos a proteger a Kau. Vale, ya está. Y hay un slime por ahí, mirad detrás, parece que no hay. No hay nada dentro. Sí, aquí dentro yo he estado y he cogido el disco que llevas tú, Kau. Por el amor de Dios, te has dejado lo más importante. Me ha quitado esto, Kau, no vuelvas a tocar una de esas cajas de música. ¿Vale? Te lo aseguro, No lo vuelvas a tocar, porque se ha corrompido fijísimo. Te lo aseguro. No entréis, no entréis. Se ha vuelto a corromper. O sea, por favor, no toquéis una cajita de música. ¿Qué caja de música? No entréis porque morís. Exacto. Pero bueno, como por lo menos ahora sabemos qué es esto. ¿Sabe mal? ¿Y luego qué pasó? ¿Que le diste el botón derecho? Entramos y salimos, sí, ¿no? Sí, no, entrad. No deberíais de morir. Ah, vale, no. Yo estoy... Tú, Kau, eres el que a lo mejor muere. Busca la caída al agua. Entra, Kau. Vale. Voy. Oh, sí, está corrompido. Espera, sí, que te ponga agua, tengo agua. Se regenera más que corromperse. Voy, A ver qué pasa. Vale, en el agua he caído. Qué buena. Pues ¡ay, qué rabia! Te he visto hacerlo y casi te digo algo. Es que mira que... entras y te has dejado lo más importante. Y vas a romper el chut, tío. ¿Qué fue? Al botón derecho. Le di al botón derecho. No rompáis ni una sola caja de música, por favor. Las jukebox, estas no. Sí, con estos no hay problema. Claro. Da igual. ¿Qué le diste? No hagáis cosas innecesarias. ¿Interaccionaste con ello? ¿Qué pasó, tío? Sí, la rompe. También fui a picar una para. Digo, esta mal. Vale. Y la vez que se corrompió la primera, porque recordad que se han corrompido. ¿Cuántas veces ya va esto? Tres, ¿no? Tres, sí. La segunda fue porque Kau rompió el disco. O sea, yo lo dije, hizo el comentario de decir, sí. Justamente cuando se iba a romper una caja de música, se ha corrompido. Sí, y yo ahora lo he visto y he dicho, verás. Pero la primera, ahora me ha puesto lo que quieras, ¿no? A que fue un creeper. Ah, pues la mira, primera no lo pues sé. Puede ser, tío. Pero las dos otras... Todos juntos, sí, chicos, sí, todos claro, juntos. Tío, lo de la caja de música, no sé, me parece súper extraño, es muy tío. Represor, Me estás diciendo que esta versión de Minecraft no me deja tener cajas de música. Vale. No, pero por alguna razón, no sé. Ahí hay un spawner, chicos. Sí. A ver, fuera tú de aquí. Vale, ¿quién va? Mira, voy yo, me protegéis, ¿vale? Aquí. Venga, va. Vale, ¿y aquí dentro qué? ¿Qué hay? Tened cuidado, chicos, aquí dentro. Cajas de música. Vale, aquí hay cerdos, tenemos que actuar rápido y romper el spawner. Oh, cuidado, salí para atrás, que aquí encima hay cerdos. Ah, vale, está ahí, hay vallas, vale, perfecto. Se ha escuchado unas TNTs. Cuidado que estos... Son saltarines, Sí, hay un spawner ahí, pero... Uf, te pongo un bloque para... Vale, vamos a ver. Vale. Y aquí dentro yo creo que hay, ¿no? ¿O no? Una caja de música. Pícala. Una Ender Pearl. Una Ender Pearl, genial. Tiene piscina. Y Netherworld. Y Netherworld. Vamos. Ya teníamos. Ketchup, báñate. Exacto. Vale. Muy bien. Anda, que es por eso que se regeneraban los chunks. Más que corromperse. Porque eso es una eso es regenerar un chunk. Es como que se ha corrompido y que automáticamente se ha regenerado.
Bueno, qué nos curioso, quedan tres casas y luego... Cuidado, Killer, aléjate de ahí, que estás spawneando... Oh, sí, ya lo veo. A ver, más... no vayáis tan rápido. Id con calma, chicos, no pasa nada por quedarnos aquí 20 segunditos. A ver a quién traquea. A mí no. Oh. Fuera, Killer. Ataca tú ahora, Killer. Ya está, un spawner menos. Buena. Aquí, espérate, que seguro cau, que... Cau, arriba. No vayas solo. Ay, Dios santo, es que sois como críos, en serio, no. No, mira, ya me lo he cargado y ya me matan. Ah, es que, pero ¿por qué vais solos, por favor? Me hacéis de rabiar tanto. Yo no estoy solo, ¿eh? Sí, no, porque como estás conmigo, porque yo soy tan tonto de ir también a salvar a Cau, en vez de quedarme contigo, que es lo que se supone que teníamos que hacer. ¿Dónde estás? En una seta. Salvándote. Bueno, tengo 7 corazones, ¿eh? Ya, pero moraría que justo dijera, salvándote, te doy y te mato, ¿sabes? Sería... Ya. Ayúdame, hecho, que vienen Endermans. Ayúdame, ¿eh? Endermans. Sí. Dos. Yo creo, chicos, que... No te escucho, Cau. Ahora mismo no te estoy escuchando nada, porque el ruido de los Endermans es lo peor. Dime. Yo voy a buscar un camión cisterna de insecticida. ¿Qué pone aquí? Uf. ¿Cómo me tiene esta mosca? Oink, 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 piglet oink. Muy bien. Oink. Vale. ¿Qué? ¿Seguimos haciendo tú y yo cosas? ¿Killer? Esto, tío. Pues hay una pressure plate ahí abajo. Vamos a tirar una antorcha. Aléjate. ¡Vamos, Ketchu! Rich, tú quédate ahí. ¡No! Uf, le quito un poquito de corazoncito, toma. Come, no tengo... Joder, no tengo comida. Vale, bien, Killer, vente aquí. Vamos juntos, pero que hay bloques. Si viene... Nada, da igual. Si viene un pigmen, lo que hacemos es... Vi un spawner de pigmen, Te digo dónde estaba. Ahí, allí, mira hacia allí. GG, mosca. GG. Vale, sí, vale, voy. Viene por mí. Espera. ¿Viene por mí o por ti? No, ¿a por quién viene? Está abajo, no baja, está aquí. Voy a comer, tío. Un minuto de silencio, hay una mosca menos en este mundo. Muerto, uy, hay otro que se... Joder, es que... Vale, Dios, estoy haciendo un lío, tío, hay por todos lados bichos, tío. Ya. Vale, ¿dónde hay más? Ah. Me estabas poniendo los nervios porque tenías un esqueleto justo ahí, tío. Y un creeper, a mí me estaba poniendo los nervios el creeper. Sí. El esqueleto sé que no me hace nada, pero el creeper... No, ahora solo queda esa de ahí. Rich, esa de ahí y luego la grande, el sitio tocho. A ver, estoy entrando aquí a ver qué hay. Nada, un cultivo. Super Team 9000. Un Breaking 5, una azada de diamante y un Breaking 5. Está bien. Vale, Cau, ¿dónde ha muerto Cau? Es súper importante. Vale, sí, Killer, vente aquí con Cau, que donde está Cau no sé yo si están las cosas... No, hay un montón de mobs aquí. Ahí dentro has muerto, Cau. No, ahí arriba, encima. ¿Dónde está el...? Mira, míratelo cómo salta. Vale, cuidado, Killer, cuidado, Vale, voy a entrar yo, Cau, coge tus cosas. Ahí que estoy. Vale, no veo ningún spawner aquí, En ningún sitio. Vale, pociones de vida y de generación. ¿Sí? Ostras, a tope. A tope con las de vida. Splash. De muerte. Yo llevo de alguna de splash de vida, pero eso, que de muerte. A ver, que se me ha caído. Vale, pues. Toma, Cau. Espera, que se me han caído. Si alguien está comiendo carne de vaca. Yo no. Lo digo porque yo tengo aquí 6, señores. Dale una. A ketchup. Anda, gracias por abrirme la ventana, Cau. Cau, tío, te di equipaciones y las tiraste. Y creo que ya lo tengo todo. Cau, toma, ¿dónde estás? Vale. ¿Dónde estás? Ahí, vale. Cau, pilla esto. Sí, no me cae. Para ti, Rich, no te deja nada hasta que no le des de comer a ketchup. Toma, ketchup. ¿Dónde estás, ketchup? Creo... Ahí está, ketchup. ¡Ketchup! ¿Mostaza? No, ketchup. Está aquí, está al lado mío, tío. Ketchup nunca se separa de mí. Bueno, voy a entrar aquí solo, ¿vale? Ya hemos estado aquí, ¿vale? Pero bueno, no, aquí, ahí está, ketchup no está aquí. Ah, vale, que tú eres Cau. No entres ahí, anda. Toma, ketchup. Ya está.
Eficiencia lo único 5. Que puedo ofrecerte, ¿sabes? Un hacha y una espada. Muy bien. Pues toma, te tiro un poco de pan. Casi prefiero quedarme yo con el pan. Toma, las estas, así se las das al perro. Gracias. Vale. Un placer tradear contigo, nos vemos. Dios. Bien, yo quiero subir, pero también quiero ir aquí. Y aquí hay una pressure plate. El capítulo no está durando demasiado, creo. No, llevamos 20 y pico minutos. ¿En serio? Ostras, qué OP, ¿no? ¿Solo? Eso es que lo estoy pasando bien, ¿eh? Vale, ¿entramos? Sí. Por ejemplo, creepers eléctricos. Bien. Bueno, empezamos. Adiós, bastante genial. Hola, ¿qué tal? Si explota, básicamente morís. ¿Tú crees? Sí. Te lanzo una flecha. No, estoy intentando tirarlo, pero joder, he tenido más mala suerte, chaval. Sí, vamos a aniquilarlo a flechas, ¿eh? Ánimo. Vale, tú quédate ahí, Kepcho, ¿vale? Porque esto es peligroso. Se preocupa más por su perro que por nosotros. Ya, chaval. Qué injusta. Hombre, vosotros os veo bastante bien. Odio ese sitio cerrado con creepers eléctricos. Por favor, que nadie explote a ninguno. Sí, lo mejor va a ser con flechas, ¿eh? Voy a abrir aquí también, ¿vale? No, no... Ah, vale, sí, tío. Pero pensaba ibas a abrir para que pasasen, ¿sabes? Tú estás loco, tío. ¿Cómo voy a arriesgar la vida de Kepcho tan fácilmente? A ver... Vale, hay un spawner. El problema es que... Juro, hay que hace falta un sacrificio humano para desactivarlo. ¡No! ¡Oh! Bueno, ahora nos veía... Dios, ¿cómo tapaste eso, tío? Por un segundo vi el bug, ¿sabes? Ya, nos chaval, eso es lo peor. Glitch. Buena, cago esa. Otro. Espera. A mí me da miedo que me spawné en la cara. Verás, Kao. ¡Un disco de música! Ve a abrirlo, cabo. ¿Qué es el suicida aquí? Pues menos mal que no explotó el creeper, si no se romperá a mí en todo esto. No había caja de música, novia, ¿eh? Vale, era brometa. Sí. Tengo ganas de que explote uno para ver la potencia que tiene. Ya, la potencia de que nos mata automáticamente. A ver, voy a entrar, cuidadito. ¡Cuidado! ¡Dios! Tío, chaval, muerte, es que además no se puede correr, tío. Ya, tío. Venga, aparte, yo no veía nada, ¿sabes? No iba a poner bloque, yo iba a escapar. Ten cuidadito, Kao, que no están las cosas tan. tan fácil. Ya está, míratelo. Mira, creo que esto, lo mejor de todo, es hacer la técnica del creeper. Vale. O sea, que hay uno, ¿eh? Escuchan zombichejos, ¿eh? Zombiche. Vale. Espera, vale. Y se escuchan añejas también. ¿Protección 4 en pantalones? No, no te cunde. A no ser que sea contra. Creeper eléctrico. A no ser que sea contra una zona de pociones o algo así. Trampa, fijo. Officer's Quarter. ¡Hombre! ¡Pero si hay los ñajos aquí! Estar aquí me da sensación de... ¡Oh! Lo que faltaba, pequeña jordestes, tío. Esto me da a mí muy mal rollo, ¿eh? Cuidado, no habrá ningún baúl. Yo creo que va a haber aquí una rampa, ¿eh? No... Y no. Vale, melón. Unas antorchas. Nada y nada. No vayas a abrir porque... Ah, sí, no deberían. Vamos a probarlo. Uy, pero hay arañas allí. No. Ahora pasan, chaval, ¿te imaginas? Vale. Espera, Las arañas sí pueden, Espera, que viene un ñajo. Son distintos, Son distintos. Agua, ponemos agua. Sí, pon agua. Vale. Hello. Vale, ahí hay un spawner. Vale.
Cuidado. Ah, bueno, no me ha pasado. ¡Ah, pringao! Un poquito de Death Strider aquí, tío. Casi lo podríamos haber hecho desde el principio. ¿El qué? Lo del agua. A mí me gustaba más hacerlo como estábamos haciendo antes. O sea, aquí el agua está muy bien. Verás, no, Kao. No llego, no llego, no llego. Se escuchan blazes y de todo. Salas cuadradas, pero que dan bastante miedo. Que hay una escalera que sube. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Uf, Dios. Yo estoy tapando todas las escaleras, ¿eh? ¡Ay, ay, que llego! Ya está, un spawner menos. Hey, cuidado, pigments. Yo no voy a subir ahí porque me da un mal rollo, tío. ¿Aguantan más o me lo parece a mí? Sí, 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 son como officers, son otro tipo de bichos. Hay unos que son más chungos aquí. Vale, yo me he cargado el spawner, teóricamente. Sí, bueno, vamos a iluminar. Nada por ahí, ¿no? No. ¡Detrás, detrás, detrás! ¡No! Pues hay ¡Dios! Hay un spawner, pues vamos a buscarlo. Digo yo, si te ha salido así de la nada. De arriba, de arriba. Ah, no. Vale, lana, aquí está la lana, Pero, ¿y arriba? Esperad, que no nos vayan a caer pigments. Hay arriba aquí un spawner o algo, Aquí hay un. Aquí hay cosa, Sí, míratelos, míratelos. Cuidado que te alcanza. Se han spawneado más, Cuidado. Ostras, ostras, ostras. Kao está muerto. Y adiós a tus cosas, Kao. Armadura hay aquí. Armadura la tiene todo este zombie. Madre mía. Dios, qué caos, ¿no? Sí, eso ha sido que Kao pierda todas sus cosas. Bueno. Ha perdido el knockback 5 también. Yo tengo tu espada y todo el rollo. Tu armadura, tu casco, todo. Ahora vale. Pues vamos a dejarlo por aquí, chicos. Justo al lado de la lana. Así que en el próximo episodio a ver si la podemos pillar. Y Kao ya estará por aquí. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Este episodio ha estado tenso. ¿A que sí? Casi no hablamos ahora, tío. Ya. Bueno, a ver si ahora Kao viene y se vuelve a equipar y todo guay. Y nada, hola. ¿Cómo estás, Kao? Pues muerto. Vale, vamos hasta allá. Vamos a ayudar a Kao, anda. Pues venga. Vamos a hacer un creeper eléctrico aquí. Diego, por el amor. Vamos, Ketchup. No, explota. Ketchup, vamos. ¡Explota! ¡No, sí, tío! Espero que os haya gustado. Y hasta otra. Maldita sea, se ha vuelto a escapar, pero me caches en la mar con el killer de las narices. Contigo, que lo sepas. Me caches en la mar con el killer de las narices. Te estoy siguiendo, killer. Agüen, siempre igual, Participé. ¡No!